Vamos a ir tejiendo todo lo que es la parte de arriba. Y recuerden, punto revés derecho al medio, el elasticado. Y acá, a los bordes donde está el talón, tienen que tejerlo. Toda la corrida hasta arriba, hasta los dedos, tienen que tejerlo con el punto jersey. Al otro lado aquí también, punto jersey, al centro elasticado. Entonces vamos a comenzar a tejer hacia arriba. Yo sigo con mis combinaciones de lana, seguir tejiendo, pero ustedes pueden tejerlo de un tono como le dije anteriormente. Ya he avanzado toda esta cantidad de tejido. Tejí los costados con punto jersey y la parte central con punto elasticado. Tejí toda esta parte en dos colores, como les dije, opcional, si quieren lo hacen en un puro tono. Vamos a comparar con el otro calcetín cuánto hemos avanzado. Ya estamos a esta altura. Lo que nos toca ahora tejer es esta parte donde van los dedos. Voy a tejerlo disminuyendo acá a cada lado. Vamos a comenzar a hacerlo. Ahora lo que corresponde es ponerle la lana amarilla. Entonces voy a tejer con punto jersey toda la corrida. Vamos tejiendo siempre con punto jersey nuestro cambio de lana para hacer la parte de los dedos. Ya, ahora ya tejí dos corridas. Puede haber tejido dos corridas para hacer la parte de los dedos. Vamos a contar 11 puntos para empezar a disminuir, dando la forma a los dedos del calcetín. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ya, y con el 11 vamos a disminuir 1. Después vamos tejiendo acá y después desde allá hacia acá vamos a contar los 11 puntos. Seguimos tejiendo nuestro punto jersey. Tenemos que calcular de llegar a de parar antes que lleguemos a los 11 puntos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces ahí tenemos, vamos a seguir tejiendo. Seguimos con nuestro punto jersey. Parte de arriba del calcetín. Y teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y estos tres más. Ya, entonces acá teníamos el número 11 contando al revés y estos dos los cierro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por el otro lado lo tejemos de forma normal, nuestro punto jersey por el revés. Vamos tejiendo para que este calcetín quede muy cómodo. Como se fijan, no tiene casi costura, solamente va a quedar casi la costura que va por abajo y la vamos a hacer en una forma bien delgada, casi invisible, cosa que no moleste las costuras.
porque los pies son bien delicados, como les decía antes. Si le hacemos mucho nudo, entonces ahora vamos a tejer por el derecho. Vamos buscando aquí donde teníamos el punto que fuimos disminuyendo. Aquí está. Entonces aquí vamos a tomar dos más. Y así va disminuyendo el tejido. Seguimos tejiendo nuestro punto jersey con esta lana amarilla. Vamos buscando donde teníamos la disminución, que es aquí. Y aquí entonces, como le quitamos uno hacia acá, tenemos que fijarnos, le disminuimos otro. Ahí estamos disminuyendo, ahí se nota cómo va disminuyendo. Fui disminuyendo acá, como le expliqué al principio, disminuí 8 puntos por lado. Entonces fui achicando y me quedó más angosto la parte de la punta. Y ahí le vamos dando la forma al calcetín. ¿Ven? Entonces lo que nos queda ahora es cerrar esta parte, después la vamos a coser y después cosemos hacia abajo. Ya, vamos a empezar a cerrar. Vamos tomando los puntos para cerrar de a dos. Pasa. Así vamos cerrando nuestro tejido. Así estamos cerrando el tejido. Queda súper poco para terminarlo. Y vamos avanzando. Ahora vamos a cerrar el tejido. Entonces ahí vamos terminando para que vayan viendo. Vamos a tejer, lo vamos a coser por el revés, vamos a tomar la mitad que corresponda.
y lo vamos a unir acá al centro. Vamos a ir cosiendo solamente una parte, no doble. Si lo hago así me queda muy grueso. Se lo voy cosiendo así. Así lo uno. Siempre tomando solamente una parte del punto para que quede bien cerrado y no quede tan grueso. Aquí ya tenemos lista esta parte y me voy a devolver para ir ocupando el mismo tejido, o sea, la misma costura. Voy a devolver por aquí así. Recuerden que tiene que ser el de adentro, punto de adentro, no doble, para que no quede grueso. Si ya tendríamos lista esa parte, me quedó así. Nos quedaría ahora unir la parte del centro. Se me devuelvo igual, así por entre medio, para no dejar costura ni ninguna marca. Vamos devolviendo. Comienzo a coser parte de adentro. Esta es la parte de adentro. Recuerde que siempre la parte de adentro. Ya llegué a lo que es el talón y voy solamente uniendo los puntos. Recuerden que es los de adentro para que no quede gruesa la costura. En este, después de otro. Aquí los fui uniendo por color. Como le puse varios colores, pero si ustedes quieren lo hacen de un tono y evitarían todas estas lanas de sobra. Ahí sí les quedaría sin ningún nudo. Así seguimos cosiéndolo. Queda suavecito y no se nota la costura. Por ahí tampoco. Ahí al pisar no va a molestar. Es la parte de adentro del punto. Y vamos a seguir cosiendo todo el calcetín, dando la vuelta al talón. Vamos a seguir cosiendo toda la vuelta hasta llegar arriba. Ya estoy cortando todas las hilachas que me sobraron. Tengo listo el calcetín.
lo tengo listo, lo cosí toda la orilla y lo único que me queda es darlo vuelta. Así quedó. Uy, quedó súper calentito, muy cómodo y no me molestan las costuras como las cosí, como les expliqué anteriormente. Así quedó el calcetín. Ahora lo vamos a comparar con el otro. Acá ya tengo el par, mis calcetines, que quedaron muy lindos y están muy cómodos. Acá tengo los lados, los talones. Si te gustó este trabajo, dale like y suscríbete. Y espero que te queden muy lindos y muy calentitos para este invierno. Adiós, nos vemos en el próximo trabajo.